Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Hoy, tocando bastante el tema del municipio Palavecino, el cual ayer estuvimos en el municipio. Siguiendo el tema del programa, por ejemplo, yo vi que Erika Farías en Caracas renunció y todos los recursos del gobierno nacional. Aparece el almirante en jefa Carmen Meléndez en las actividades, se hace acompañar y así está pasando en muchos municipios y en muchas gobernaciones, donde el alcalde o la alcaldesa ya no va a ser el candidato, se hace las actividades con el candidato que va a ser o la candidata que va a ser. Es por eso que en este momento, si el gobierno nacional, a través de un ministerio o la gobernación de Lara, tiene una actividad en Palavecino, tienes que darle las herramientas a Derby Guedes. Va a estar yendo con la alcaldesa Mirna Víez, que además lo que ya dijimos en el anterior bloque, no va a sumar, sino que va a ser, más bien le va a restar a su imagen. Y además no es la candidata. Es decir, el gobernador Adolfo Pereira Ya tiene que ya tiene que cambiar. apartar, o sea, a los alcaldes y alcaldesas que no van para el baile. Tiene que comenzar a hacer políticamente las cosas que se puedan hacer políticamente y hacerse acompañar y potenciar las candidaturas que van para el Partido Socialista de Venezuela. O sea, no se admite una actividad que sea en Palavecino y no accione con el candidato de la Tolda Roja, que en este caso es Derby Guedes. Mira, Y así también para los partidos de la oposición. Es ilógico, tú no vas a ver a la oposición gastando pólvora en pólvora en Zamora. Zamora. Mira, en Palavecino se necesita una política dirigida a una solución definitiva y no es crear un vertedero municipal, que es la única salida que ven. Tenemos que convertir la basura en un recurso que genere fuentes de trabajo y riqueza. Para ello proponemos, aprovechando la existencia de la zona económica especial, se deben invitar a empresas procesadoras de todos los elementos de la basura para convertirla en materia prima. Territorializar el proceso de recolección y clasificación con un proceso de transferencia de competencias a las comunas o comunidades. Fomentar e instalar espacios para el aprovechamiento de desechos alimenticios en la producción de abonos orgánicos. Lo que se necesita es capacidad creativa, conciencia ecológica y trabajo con la gente que debe estar sistematizada en una política que exprese voluntad de resolver. Esto nos lo escribe el diputado Edgar Andrade Reyes al 0414-555-9696. 0414-555-9696. Buen día, tienen toda la razón. No hemos tenido un alcalde o alcaldesa que le duela a nuestro municipio. En la parroquia Agua Viva, el abandono es total y en la zona de Las Cuivas parece no existimos. Gracias. Ese fue el mensaje de ayer, otro mensaje de Las Cuivas, que hablábamos, que te preguntaba dónde quedan Las Cuivas, por ahí por la parroquia Agua Viva, que decía que no tenía luz, que no tenían agua, que yo le dije que eso es una zona rural prácticamente que pertenece al municipio Palavecino, por cómo se le trata en cuanto a los servicios básicos. Mire, este mensaje es para Israel. Israel González. Buenos días, muchachos. Hay problemas con su señal en la cablera NET 1, en la zona de José Félix y Cerrajones. Correcto. Por allí Luis Peroso, por Instagram, nos hacía llegar también un mensaje desde tempranas horas, que no se estaba viendo nuestra señal por allá, por los Cerrajones. Bueno, organización Cleofe Andrade. Los Cerrajones es como ¿Cómo que? No, no, es como un que apodo, algo así. eso lo está inventando usted. No, organización Cleofe Andrade. Eso lo está inventando. Bueno, confirmen, pues si en algún lado aparecen los Eso no lo sabe Cerrajones. nadie. No, los habitantes de No, allí. no saben. Bueno, chequéenlo. No, ¿cómo? ¿Una urbanización? Cleofe Andrade. No, no, los cerrajones. Los cerrajones, los cerrajones. Si no, bueno, que escriban y confirmen, pues, dónde viven ellos, si viven en los cerrajones o viven en Cleofe. Claro. Toda ¿Usted esa zona, la Caruceña, José Félix Rivas, no ha Cleofe escuchado Andrade, nunca que alguien le diga eso? José Gregorio Hernández. Nunca se ha escuchado que alguien le diga eso. Bueno, pero es que Ah, pero le estoy preguntando, he escuchado, alguien le ha dicho, no, yo vivo en la organización. No, no, Ah. no, claro, pero bueno. Buen día, soy Hugo Mario Torrealba de la organización Las Mercedes.
Mire, este gobierno está enterado de la basura, de caudales, falta de gas, agua, la inseguridad. Lo que pasa es que son rojos, rojitos y no se pisan la manguera. Escriben el 0414-555. Activada la mensajería con el tema de 996. Palavecino. Acá nos dice Sí. un mensaje: la alcaldesa de Palavecino debería renunciar. Como lo hemos hablado, de que lo han hecho Margot Godoy de Cogede, Yelixa Santaella de Monaga, Rodolfo Marco Torres en Aragua. Si han renunciado Erika Faría, esos pesos pesados, realmente la Ajá, alcaldesa de Palavecino no pasa también nada. asume el secretario general de gobierno y da una sensación Se desde alegra, ya se de alegra, se alegra. Claro, refrescamiento. claro. Además de que afrontar una campaña electoral es complicado, Daniel. Ya Claro. la profesora Mirna Vies no está para esos trotes, Correcto. inclusive pensando en su salud. Mira, aquí. Hay cosas más importantes. Y lo otro que me dicen, la urbanización Cleofe Andrade está dentro de los cerrajones. Claro, bueno, usted dijo. Carucieña, esa zona, Esa zona. usted lo dijo. Quienes sí están al trote son los jugadores de Titanes del Lara, quienes están en sintonía. Titanes del Ara. Don Gus y que le puso La Furia hoy, Titán. Don Gus lo fue a buscar hoy Ajá. para llevarlos al entrenamiento y que los castigó. Dice, no, eso no es un castigo. El castigo es escuchar a Lisa hoy cantando y no ha cantado hoy. No, no, no. Por eso. No, más bien lo está colocando al día de todo lo que está sucediendo aquí. Al Diablo Mendoza. El diablito. No, el Diablo. ¿Ah? El Diablo Ah, ya Mendoza. creció. Aquí en Ya Titanes creció. del Ara lo vamos a graduar a Diablo. Ah, ok, ya creció. Él era Pero... Diablito, pero cuando ingresó a Ajá. Titán va a ser el Diablo Espinosa. Claro, bueno, usted siempre lo ha dicho, usted es el encargado de eso allí Claro. en Titanes de Lara. No, un saludo ya terminando de reacondicionar todo el equipo. Allí está al frente el profesor Samir Badra, que bueno, también lo vamos a tener en estos días por acá, donde ya se va a venir mucho el tema del fútbol sala por el Mundial que comienza el próximo domingo y que usted lo va a poder disfrutar a través de la pantalla de Somos Televisión, de Somos la Tele Tuya, en señal abierta, el Mundial de Fútbol Sala, donde Venezuela entonces estará allí participando desde el próximo domingo. Estamos en un Mundial de fútbol, pero sala. Sí. Pasa mucho con el tema también de los Juegos Paralímpicos, con los Juegos Olímpicos. Esta noticia, el fútbol sala, debería tenernos a todos contagiados, pero como Pero no no es fútbol pasa, así campo, es. pasa quizás un poco desapercibido. Sin embargo, una gran oportunidad que a través de nuestro canal 33 en señal abierta para todo el centro occidente del país, usted va a poder disfrutar el periplo de nuestra selección nacional de futsal en el Mundial de Lituania, que va a tener los máximos exponentes de nuestro fútbol sala venezolano. Y nosotros sí vamos a contagiar a toda esa gente con Somos Televisión para Bueno, este Mundial de esa Fútbol palabra a mí Sala. no me gusta usarla. ¿Contagiar? Sí, no. Ah, bueno, pero usted lo usó, sí. ¿Ah? ¿Están poco motivados, dijo usted, o que no estaban contagiados? ¿Cómo dijo usted? ¿Contagiado de qué? No, De alegría. que pasa Ah, desapercibido. Que pasa bueno, desapercibido el Mundial de Futsal. nosotros vamos entonces a buscar que no pase Y en desapercibido. octubre, la Liga FUTBEF Futsal 1, que equivale a. Es la liga profesional, la de máxima división, en la cual Titanes del Ara va a estar representando los colores de nuestra entidad, el único equipo, y es un orgullo. Por eso, bueno, todas. Los organismos públicos y privados también, ¿por qué no?, a sumarse a esta iniciativa de un equipo profesional de futsal en el estado Lara. Y que usted también va a poder disfrutar a través de esta pantalla, a través de Somos Televisión, de Somos la Tele Tuya, en señal abierta también, en cable a través del 17, en Net 1, en Intercable, porque, como ya lo hemos dicho, somos la televisora de la Vinotinto y más allá de que no es el fútbol campo, también es el fútbol Los sala. muchachos tienen un eslogan, Adrián Keiber. Ellos Sí. dicen: en Somos, sí somos. Ajá. Somos el ¿Por qué? canal ¿Quién de eres? los deportes. Ah, claro. Claro. El canal de los deportes. Somos la tele tuya. Siguen llegando mensajes de Palavecino. Noticias caudales. Yo le dije a usted una vez que deberíamos tener una coletilla que cuando estemos hablando de caudales, también noticias caudales. Buen día, buen programa. Desde el Jeve, mi tía vive en la Cleofre Andrade. Ajá, saludos a los Adiós. habitantes combatientes, guerreros de Cleofe Andrade.
Mira, hoy es el aniversario de Maracaibo, 492 aniversario de fundada. Nos está escribiendo aquí el director general, el licenciado Israel González. La tierra del sol amado. Licenciado Israel González de Maracaibo. Él dijo que era maracaibero. En un Ah, ¿en programa serio? con Camilo Dicola, Ah, él dijo bueno. maracucho No, y porque José, él el siempre licenciado dice, no, yo Israel, soy de no es tal, maracucho, yo me que soy te de tal corrija. sitio, pero no lo Un relacionaba saludo a directamente toda con la gente del Maracaibo. Saladillo, del Empedrado, de todas esas zonas populosas, pintorescas que tiene Maracaibo. Una muy bonita ciudad, la ciudad más fría de Venezuela. No, si hoy es el aniversario de Maracaibo, tiene que llamar el licenciado Israel Y González. gaita, gaita. Ajá, y tiene que. Busque la Gaita, gaita antes tantas de irnos al cosas bonitas, corte. tantas gaitas bonitas que hay de la ciudad de Maracaibo. Pero lo mejor de Maracaibo, Daniel, es su gente. ¿Tú crees? Sí, claro. Pero ¿O es la política? usted por qué lo duda, pues. No, porque eso No. lo dice todo el Aquí mundo. en Venezuela, en Lara, perdón, se han asentado muchísimos maracaiberos y maracaiberas. Bastantes. De hecho, muchos de ellos periodistas. Porque aquí no había antes periodismo en público. Buenos días. Lo que ocurre en Caracas. Es más, por cierto, en la televisión, pues ustedes ven Venevisión y la gran mayoría de artistas y esas cosas han salido de Maracaibo. Buenos días. Lo que ocurre en Caracas con la Almiranta es la prueba máxima del ventajismo del gobierno al usar los recursos del Estado para el proselitismo político de sus propios candidatos. Estas son elecciones libres, transparentes y equilibradas. Dígame usted si están de acuerdo con eso. Pero más allá que para el proselitismo político, lo están usando es para embellecer la ciudad. Sí, claro. Y sí, es un ventajismo que tienen allí. Pero no lo están usando como proselitismo político como tal, sino que lo están usando es para poner de verdad bonita Caracas. Ah, que lo está haciendo la almiranta, que es la candidata, con los recursos del gobierno. Sí, No, es no, verdad. Y allí es donde está el claro, ventajismo. pero no es que le entregan los recursos al candidato. No, Él claro. sigue siendo la institución. Lo que es que me hago acompañar con el candidato para darle un respaldo político, más no, el respaldo no es administrativo, no es un respaldo financiero, es un respaldo político. Pero si a la hora del té vamos, Daniel, cuando se habla de ventajismo, a mí me gusta también evaluarlo de manera integral. ¿Alguien ha revisado las cuentas donde saca la plata Henry Falcón para hacer los grandes actos? No, o sea, Pero va a seguir usted con Henry y la Falcón. campaña, bueno, pero con Luis Pero, ah, Florido, bueno, pues está con bien. Entonces, Sobeida diga otro Mejía, nombre, con porque Edgar Naguará. Zambrano. ¿De dónde están saliendo los recursos? ¿O es que acaso es mentira que cada vez que se va a hacer una actividad, todos esos candidatos empiezan a pedirle dólares a quién sabe quién para poder financiar esas actividades? Entonces, si vamos a hablar de ventajismo en el gobierno, también entonces deberíamos evaluar de dónde están sacando el dinero los candidatos y candidatas de todos los sectores. Porque vaya que también tienen dinero. Henry Falcón ayer reconoció en su rueda de Va a prensa que seguir él, con Henry bueno, pero es Falcón. que estamos hablando de la política. Entonces, si no hablamos de Henry Falcón, lo estamos silenciando. No, es que yo no le estoy diciendo que no hable de Henry Ah, Falcón. entonces, pues. Que usted siempre hable de Henry Falcón. Usted no se sabe otro nombre. Porque los demás no han anunciado Ah, bueno, candidatura. ¿cómo que El no? G4 anunció. ¿Cómo? G4 anunció. No, no ha Por anunciado. eso se Pero puede. andan en la calle. Claro. Sobeida Mejía, no, anda súper en la calle. Usted ni la nombra. Pero si no Luis atiende. Florido, anda no, en la calle Ajá. entregando sopa, tal, lo Pero otro. Sobeida Mejía, ¿por qué no Y viene a usted este no la programa? nombra. ¿Por qué no viene a este Bueno, pero es que Henry programa? Falcón tampoco viene. Y Luis Jonás Reyes va a Viene el venir el viernes. viernes. Ah, bueno, El pero alcalde del municipio Ibarra. No, no, estaba. no, viene el viernes. Mira. Estaba pautado para el Así como viernes. dice el licenciado José Israel González, estaba afinando en los otros canales. Y viene para No, pero dijo, no, de último en acá. Somos para ir agarrando calentamiento. Fue a Promar, Ve Más TV, no sé si en Latina, y estaba esperando porque no podía venir sin entrenamiento, no, bien, bien por él, no podía venir sin entrenamiento El Noticias viernes viene Barquisimeto. con todo el alcalde del municipio Ibarra, Luis Jonás Reyes. Buen día, ajá, ¿y a ti te duele Henry Falcón Sí, y es William verdad, sí Hill? te duele. Lo No, no me duele, certifico, lo no, 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 no me certifico. duele. Lo que pasa es que usted es puro Henry No, Falcón, no, Henry no, Falcón, Henry no, pero Falcón. bueno, es el candidato, el otro candidato a la gobernación de Lara. Pero es que yo le estoy diciendo, está Sobeida Mejía, está Luis Pero Florido, no, está no, han, no Marquina. son oficiales, Daniel. Ah, bueno. Pereira es oficial. Falcón, no es que, como es un término de béisbol, no es que le tengo el número agarrado. Le tiene el número agarrado, claro que sí. Te envió muchos besos, eso me imagino que es para usted.
Sí, claro, me imagino que para usted. Pues. En el cachete se los puedo dar con mucho gusto. ¿Por qué? No. ¿Usted está comprometido? Hombre, con novia no puede luchar por la justicia. Ah, bueno. Eso usted me lo enseñó a mí. ¿Qué? Hombre casado no, no puede luchar por la justicia. ¿Por qué? Definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso mucho más de Noticias Barquisimeto. Seguro allí ya Pedro tiene las gaitas preparadas por el aniversario de Maracaibo. Hay un amigo que le gusta mucho, el de Carnales. No, se me olvidó la canción. Dice, ya castigué a los de Titanes de Lara. Sí. A los de Titanes de Lara. Listo, Pedro. El cargado de Palmarejo, algo así que se llama. Vamos al corte con Noticias Barquisimeto.